Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Adictos. Hoy con Dark, la tercera temporada del capítulo 6 que se llama Luz y Sombra. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, como últimamente nos tiene acostumbrada esta serie, muy complicado. Todo empieza cuando falta unas horas para el apocalipsis en el mundo 2. Por decirlo de alguna manera. Y entonces se ve siempre como una lucha, en todo el capítulo, es como una lucha entre los que creen en Adán y los que creen en Marta. Eh, los dos acusan al otro grupo de lo mismo, de que quieren destruir el mundo y que ellos lo quieren salvar. Muy difícil saber quién dice la verdad, pero bueno, eh, la Marta más de, más presente, la más joven, digamos, se va a buscar a Bartos para admit, a, a advertirle de que su papá Alexander es el que eh, puede abrir los barriles que tienen esa sustancia y que puede causar el apocalipsis y que lo tiene que evitar. Después de contarle muchas cosas, lo convence. Bartos trata de llamar al papá, pero el papá no le atiende y Bartos y el papá de Bartos había llamado a Charlotte para que fuera ahí a la, a la oficina uno se cree que es para hacerle algo porque eh, eso es lo que había hablado con la mamá de Jonas eh, y entonces eh, va eh, esta Charlotte y él lo que hace es mostrarle los barriles y en uno de los barriles cuando lo abre hay como si fuera un, un carbón pero después se pone el líquido y se eh, flota y se vuelve otra vez la bola esta giratoria que hemos visto durante todo el tiempo. Varias veces sale la bendita bola giratoria esa hay un momento en el que la más vieja de las Martas está apuntándole a cada uno de que haga cosas para, para salvar a la gente. Habla con el Bartos Viejo para que vaya a salvar a, a Bartos. Habla con Igon eh, para que, eh, no sé, que se vaya a salvar a sí mismo o algo así. Es que es, que es bien confuso. Eh, luego está, también por el otro lado está Adam que manda a, a Magnus, eh, el hermano de Marta, y, y a la novia a que vayan a, a salvar a Marta también. Efectivamente, ellos aparecen. Enfrente de Bartos y, y Marta y la convencen a ella de que tiene que ir con, con ella, porque no? Porque a ti te engañaron las tuyas, de, las tú del futuro, tienes que hacerle caso a lo que dice Adam, no sé qué, para salvarlo a todos, no sé qué, y tal. bueno, el caso es que se va con ellos y este Bartos se queda todo impresionado porque ellos desaparecen y después entonces aparece el del futuro. Súper raro. Eh, al mismo tiempo que está pasando todo, está este Adam que agarró a la, a la Marta que creemos que es... La segunda, después de la más joven, creo yo, no sé, y la pone amarrada en una silla debajo de la, de la bola, esta giratoria, y le dice que aquí va a acabar todo porque eso que tú tienes ahí no pueden hacer, pero no se puede acabar de una manera normal. Tiene que acabarse con la potencia de dos apocalipsis y por eso se va a necesitar este momento, que es el momento que estábamos esperando, de los, de los dos mundos que se van a destruir. Bueno, eh, súper confuso. En ese mismo momento, la mamá de, de Jonas. Eh, empieza a sangrar, está embarazada, empieza a sangrar. Y ahí es donde aparece Egon, pero no sabemos qué pasa. Por otro lado, también Charlotte le mostró a, a, a Ulrich la, las dos monedas y que las compararon así en microscopio y son exactamente la misma. Dice, es como si hubiese viajado en el tiempo. Ulrich va a ver al, al niño y le ve al niño que encontraron en el búnker y ve que tiene una marca aquí. Dice, ah, es la misma marca que tenía mi hermano, no sé qué. Entonces él le deja un mensaje a Charlotte diciéndole eso, de que pareciera que su hermano también viajó en el tiempo. Y luego, entonces, dejan libre. A Helge, que en el otro tiempo era el que había matado a Matt, el hermano de, de Ulrich, y al parecer en este, en este otro mundo también, eh, y él va a la cueva. El, eh, cuando falta que sí, una hora para el apocalipsis, este es este Helge, y entonces eh, Ulrich también lo sigue. Eh, y bueno, no sabemos exactamente qué pasa, abre una puerta y se supone que va al pasado y va a pasar más o menos lo mismo que pasó en el otro mundo, porque de hecho, este. Este Helge de este mundo lo, lo reconoce, entonces, bueno, algo debe, algo seguramente pasa ahí. También al mismo tiempo se ve a Magnus y Francisca de, de este mundo número 2, que ella es muda y eso, entonces le dice: Bueno, si sí, vamos a morir, vamos a morir juntos. Y efectivamente ven encima de la planta nuclear que se empieza a formar esa cúpula negra que de hecho ya se ha visto esa imagen varias veces. Y después de que cae la cúpula negra, viene como un viento que lo arrasa todo y se supone que, que los mata a ellos. Bueno. ¡Wow! Súper confuso. Vamos a ver qué pasa porque supuestamente lo que salva o lo que destruye el mundo es el, el hijo de Marta con Jonas. Pero el mismo Adam, que es Jonas, está tratando de evitar que él nazca y, bueno, no se sabe, no se sabe qué pasa. Ah, de hecho, Jonas sigue vivo y, y esta Marta pregunta, y la Marta vieja le hace un símbolo así como de infinito y le dice que hay diferentes uh, caminos, que es una misma línea, pero un lado de la línea y otro lado de la línea. Dependiendo del lado, se toma una decisión o se toma la otra. Y entonces se ven dos momentos, se pica la pantalla por la mitad y dice que hay un momento en el que Marta va y salva a Jonas. Que eso es lo que vimos al final de la temporada pasada. Hay otro momento en el que ella no va. Y entonces, en el momento en el que ella no va, él baja, a, se ve corriendo, él bajando a la debajo de la casa y como que así se salva. Mientras que en el otro, ella se lo lleva al otro mundo y aquí es donde lo matan. Entonces, por eso supuestamente hay dos. Y por eso supuestamente el Jonas más viejo, bueno, más viejo no porque ese es Adam, Adam pero el del medio, no reconoce a la Marta y no, no reconoce haber ido a otro mundo. Entonces, bueno, más o menos van explicando, pero vamos a ver, sigamos. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.